Continuamos acá en CNN Chile y sin duda la tecnología ha facilitado el acceso de los usuarios a un sinfín de situaciones cotidianas y ciertas personas, fíjese, han sabido sacar provecho de estas necesidades mediante la creación de aplicaciones y software tan útiles como saber cuánto falta para que llegue un bus del Transantiago o un sistema que permite saber y ubicar computadores que han sido robados, ideas que sin duda han solucionado más de algún problema y que vamos a analizar con sus creadores, con parte del equipo de creadores, y para eso estamos acá en CNN Chile en Alerta con el periodista cofundador de Fork, Tomás Pollack, y también el cofundador del laboratorio de aplicaciones Onda, Radu Dutsan. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Hola. Queremos partir contigo, Tomás. ¿Cómo se crea este software que permite saber la ubicación de notebooks que han sido robados? Bueno, la idea en realidad no es ningún misterio. A mí me robaron mi computadora hace un par de años. Y me acuerdo que cuando pasó eso, yo traté por diversos medios de dar con el paradero de mi computador. Pero lamentablemente en ese entonces mi computador no tenía ninguna herramienta, no tenía nada que me permitiera a mí de manera remota saber por lo menos la dirección IP del computador, que es como la dirección que tiene un computador cuando está conectado a internet. Entonces, un par de años después, cuando a mi hermano le entraron a robar a su casa, que más encima fue bien dramático porque fue como justo después de su matrimonio, entonces la casa se la dieron vuelta entera, y él me llamó por teléfono para preguntarme si es que yo conocía algún software que permitiera rastrear computadores de manera remota. Y ahí dije, esto no puede ser. Y entonces me pegué una búsqueda por internet y me di cuenta de que no había ningún software que permitiera ubicar un computador de manera remota y que fuera gratuito. ¿En qué año estamos hablando, Tomás? Esto fue hace 2 años. Ya. Fue hace 2 años. Entonces ahí un poco jugando, como te fijas, yo se me puse como a experimentar y en un par de tardes saqué como lo que vendría siendo la versión 0.0.0001. ¿De Prey? De Prey, claro. ¿Por qué Prey? Es como un juego de palabras porque bueno, Prey es con E, como de presa, pero al mismo tiempo cuando tú lo decís Prey, tú te imaginas ya. También suena como Prey de rezar, ¿cachai? Y es porque cuando a ti te roban tu computador un poco estás como así rezando para que aparezca de nuevo. Vamos a seguir profundizando sobre tu software. Por mientras, Radu, a ti te quiero preguntar, ¿cómo nace también este software que es tan útil para la gente que ocupa el Transantiago y cuándo lo lanzaron? Bueno, ¿cuánto falta partió? Porque mi compañero Felipe Sáez, con quien desarrollamos la primera versión de ¿cuánto falta? Básicamente dijo, bueno, puedo hacer esto. Así que tengo esta tecnología, me pasó a mí, digamos, la información, y me dijo, ordénala, hazte una interfaz buena, digamos, que sea rica de usar. Y empezamos a desarrollarla de esa forma, muy como estilo hobby, como porque podemos, básicamente. ¿Cuándo se les ocurre crear este software? Esto fue a principios del primer semestre del año pasado, el 2010, y la desarrollamos inicialmente con una aplicación web, basada básicamente en tecnología HTML, CSS, JavaScript, PHP. Y la idea era que todos pudieran usarla a través de internet gratuitamente sin tener que pasar por un control de una tienda de aplicaciones. Ya. Bueno, a raíz de eso surgieron varias cosas. Primero, a la gente le gustó mucho. Tuvo mucho alcance inmediato. ¿Esto cuándo fue, Radu? Alrededor de septiembre, octubre del 2010. Del año pasado. Del año pasado. Ya. Y estuvo aproximadamente un mes funcionando perfectamente. Hasta que Sonda, que son los desarrolladores, digamos, del sistema de predicción. De tecnología del Transantiago. Claro, perfecto. Que maneja los GPS y predicen cuánto tiempo falta. Decidieron bloquear nuestros servidores que hacían las consultas por los usuarios. Por un tema de contratos con el AFT y, bueno, tuvimos varios altercados con el gobierno, entre comillas. Porque lo que ustedes hacen, Radu, es transmitir los datos oficiales, sí, de la página del Transantiago. Ustedes lo muestran en una aplicación para teléfonos móviles. Sí, nosotros somos un terminal para esos datos. Perfecto. Básicamente no hacemos nada que sea diferente a lo que ellos hacen. Perfecto. Y no inventamos datos tampoco. Todo lo que hay solo lo sacamos de su propia base de datos. Y ahí es todo el problema. Es todo el problema. Perfecto. Y hubo varios, digamos, reacciones por parte del gobierno y del Transantiago. Conversamos con el ministro financiero, conversamos con el coordinador del Transantiago del momento, no recuerdo el nombre, y nos dijo que básicamente la aplicación era muy buena y estaba muy feliz, pero que no podía hacer nada al respecto con los bloqueos que estaban sucediendo y que básicamente intentáramos evadir los bloqueos como sea. Y una de las formas de evadir los bloqueos era hacer una aplicación que fuera nativa en la plataforma y que pasara por la tienda de aplicaciones, que en este caso es la App Store para el iPhone. Vamos a hablar de eso. Tomás, habíamos quedado contigo con este software que recupera notebook robados. Y teléfonos también. Y teléfonos robados también. Sí.
Cuéntame eso. Bueno, lo que te comentaba antes es que el sistema Prey es que, a nivel global. Bueno, básicamente Prey es un software que se instala en un computador o en un teléfono. Y a través de una página web que nosotros le llamamos el panel de control, tú puedes activar el software de manera remota. Es decir, tú marcáis tu computador o tu teléfono como desaparecido. Y tú puedes elegir una serie de nosotros llamamos módulos, que es la información que tú querés recuperar desde tu computador. Entonces, una de ellas es la ubicación del computador. Perfecto. Usando lo que te comentaba antes, que nosotros triangulamos la ubicación en base a las antenas Wi-Fi que están alrededor, que es algo mucho más preciso que lo que generalmente hacen los softwares de rastreo, que es ubicar por IP, que es muy impreciso. ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencias entre la IP y hay diferencia entre la geolocalización? Ya, voy a tratar de no ser tan técnico, pero básicamente... Para la señora Juanita, como dice. Para la señora Juanita. Cuando tú geolocalizáis por IP, en realidad lo que estáis tratando de geolocalizar es muchas veces el nodo por el cual tú estás conectado a internet, que en realidad depende del ISP, es decir, del ETR o teléfono o de Movistar, ¿te fijas? Del proveedor. Claro, o sea, entonces tú muchas veces nosotros en nuestra oficina en Providencia hacemos pruebas de geolocalización por IP, pero aparecemos en Maipú, ponte tú. ¿Cachai? Yeah. En cambio, en el caso del Wi-Fi, el Wi-Fi está ahí, ¿cachai? La antena Wi-Fi está al lado tuyo, y lo que nosotros hacemos es que calculamos la ubicación en base a la distancia que hay desde el computador a cada una de las antenas Wi-Fi que está alrededor. Tomás, ¿y cuándo empieza a aprender en sentido figurado este software? ¿Cuándo empiezan ustedes a decir, wow, esto está funcionando? Bueno, la verdad es que cuando anuncié la versión 0.00001... ¿Ya? ¿Después del robo del matrimonio? Después de, claro, que fue, bueno, fue un par de meses después, con un par de tardes de domingo que no tenía nada que hacer. Ahí hago el anuncio que inicialmente la primera versión de Prey ni siquiera corría en Windows. O sea, está como muy orientada a un perfil más técnico, a los lectores de mi, en ese entonces, blog. Yeah. Y la verdad es que fue... El impacto que tuvo fue mucho más grande del que esperaba. O sea, a la semana estábamos apareciendo en diarios en Noruega. Y bueno, digo estamos, pero en realidad en ese entonces era solo yo. Ahora somos un equipo, por eso digo... Perfecto, no, dale. Y... No hay problema. Siempre hay equipos trabajando. Sí. En esta entrevista hay una directora, un sonidista, un editor. Ustedes también, tú también trabajas con Onda. Onda. Con Onda. ¿Viste? Sí. Onda, no con Onda, sino que Onda Laboratorio. Onda es la bueno, Onda. Son un equipo. Sí. ¿Ya? Y empiezan a aparecer en el extranjero. ¿No había ningún software en el mundo? No, existían softwares antirrobo en el mundo, pero la diferencia es que esos softwares... o no eran multiplataforma o no eran gratuitos. Entonces esa un poco fue la diferencia. Ahí está de el Prey. Gancho que hacen ustedes. Claro. Y bueno, en ese entonces lo que te decía es que Prey era como apuntado a un público más técnico, pero empezó a llegar gente de todo el mundo que de partida pedía la versión para Windows. Ya. Y además pedía una versión, más bien una manera más simple de poder manejar el software, de poder elegir qué información uno quería pedir. La interfaz. Ya. Entonces eso es lo que te comentaba, que después nosotros lanzamos este panel de control, que es finalmente lo que permite monitorear los computadores de manera remota, porque Prey es un software que tú instalas en tu computador, pero que al final usáis cuando tu computador no está, ¿cachai? Exacto. Entonces la manera de usar el software es a través de este panel de control, y ahí es donde tú puedes elegir que querías obtener la ubicación. Por ejemplo, puedes obtener una foto del ladrón si es que el computador tiene una webcam, puedes obtener una captura del escritorio, entonces además puedes saber qué está haciendo el tipo en tu computador, y además de eso puedes ejecutar una serie de acciones como, por ejemplo, hacer que suene una alarma, hacer que el computador se bloquee, eliminar, o sea, contraseña. Lo que uno tiene a través de Prey es un acceso remoto a distancia desde otro computador. Justamente. A tu computador. Sí. Perfecto. Hubo una noticia este fin de semana, ustedes estuvieron hartos los medios, vamos a hablar de eso. Seguimos contigo, Radu. Me decías que tuvieron problemas con Sonda, que fue que es la persona que presta servicios tecnológicos al Transantiago. Sí. Los bloqueaban. Nos bloqueaban, porque originalmente, como te contaba, esto funcionaba a través de la web. Era una aplicación que uno accedía a través del teléfono, del navegador del teléfono, y la consulta la hacía el servidor nuestro, que está en Estados Unidos. Entonces, tiene una sola IP nuestro servidor, es única. Entonces, es muy fácil de bloquear. Perfecto. Eventualmente, tomamos medidas para que no nos bloquearan, como hacer la IP aleatoria, pero eventualmente bloquearon todas las consultas de fuera de Chile y fue como nuestro fin en ese momento. Y ahí fue cuando decidimos que la única opción era básicamente dedicarse a desarrollar la aplicación de forma nativa para las plataformas. Pero tú me decías que hablaron con el coordinador del Transantiago. Sí, sí.
Y él les da una solución bastante sui generis. Era la solución que básicamente estábamos intentando implementar, que era intenten pasar por encima del bloqueo, como puedan, véanlo ustedes. ¿Le gustó a él? Le gustó mucho. Sí, de hecho, el ministro Felipe Morantel del momento, que es el ministro de Transporte. ¿El ministro pasado? A través de Twitter nos dijo, sí, vamos a liberar los datos para la aplicación. Nunca fue eso, en el fondo. ¿Y han tenido contacto con gente del Ministerio de Transportes? Luego de ese... ¿Te parece que me lo cuente a Vuelta Comerciales? Por supuesto. ¿Y gente del Ministerio de Educación para el robo de notebook a través de los colegios? Sí. A la vuelta de comerciales, entonces, vamos a dilucidar estas preguntas que hemos dejado planteadas. Vamos y volvemos. Seguimos conversando con estos jóvenes emprendedores web que han creado diferentes aplicaciones para que sea más fácil la vida de los usuarios de los computadores. Y estábamos preguntándole a Radu Dutsan sobre los contactos que han tenido con el Ministerio de Transporte para ver cómo se puede aplicar esta aplicación para saber a cuánto viene la micro del Transantiago. Bueno, los contactos, como te decía, han sido bien precarios. O sea, en el fondo hemos recibido un apoyo que es más que nada verbal y teórico, más que práctico. Pero ya llegarán. Claro. Cuéntame mejor cómo funciona el software ¿Qué ofrecen ustedes? Además, de manera gratuita. Es gratuito en la App Store de iPhone y eventualmente vamos a estar en Android también. Es re simple. Uno ve que en cada parada hay un código que aparece en la esquina inferior derecha de los carteles de parada, que por ejemplo es PS164. Uno toma la aplicación, ingresa ese código y la aplicación automáticamente consulta al Transantiago qué micros vienen, cuánto falta para que lleguen y a qué distancia están. Esto es lo mismo que había en el sistema de mensaje de texto. Sí, con la diferencia de que esto primero es gratis si tenés internet, digamos. Internet móvil, claro. O en tu casa también, con Wi-Fi también funciona. Y también la otra diferencia es que se puede consultar todo el paradero, no solamente un solo recorrido. Con el sistema actual de SMS, uno consulta paradero, espacio, recorrido. Nosotros consultamos el paradero completo. ¿Dónde puedo conseguir? Bueno, yo lo tengo instalado en mi teléfono. ¿Dónde puedo conseguir para la gente que esté interesada cuánto falta? ¿Cuánto falta? Uno abre la aplicación de App Store en un iPhone o iPad o cualquier dispositivo con iOS desde 3.0 hacia arriba y busca Transantiago o cuánto falta o lo que sea y va a aparecer la aplicación ahí. Tiene un icono que es igual al logo del Transantiago y es muy fácil de conseguir. ¿Cuándo la subieron y cómo ha ido el nivel de descarga? Ha sido re interesante porque nos dieron el vamos a las 8 de la noche aproximadamente del jueves y desde el jueves hasta el domingo las mediciones que tenemos es que han habido 4.000 descargas ya de la aplicación. Súper bien. Esperemos que después de esta entrevista suba. Ojalá. Tomás, tu software, ¿cómo ha sido recogido por parte de las autoridades? Porque hemos visto la semana pasada que muchos notebooks han sido robados desde escuelas, colegios, entonces sería como la solución, encuentro yo. Sí, bueno, de hecho, la semana pasada fue algo bien curioso porque, bueno, hubo estos varios robos que hubo en Maipú, bien en Peñalolén, donde se robaron muchos computadores y claro, pues nosotros habíamos estado en conversaciones antes con el ministerio sobre la posibilidad de implementar un software como Prey en los computadores, pero no pasó nada. Y justo al día siguiente resulta que aparece un computador que no tenía nada que ver con esto. Era un computador de una usuaria de Prey que lo había recuperado gracias a que Prey había hecho la pega de mandar la ubicación, las fotos de los ladrones. En el Persa Biobío. Y apareció en el Persa Biobío. Con foto y todo de las personas. Sí, y de hecho esa foto está en el internet más encima, porque el pololo de esta usuaria, que en el fondo fue el que instaló el software y todo, él después subió las fotos como un poco en agradecimiento a Prey, un poco para ayudarnos a hacer difusión, ¿te fijáis? Tú tienes una versión gratuita de tu software, pero también hay versiones pagadas. ¿Cuál es la diferencia? Cualquier persona puede bajar Prey. El software está en preyproject.com, que debe aparecer aquí. Está apareciendo, de buenísimo. Hecho. Periodista, el hombre. Y es que me hacían por interno. Y nada, pues tú bajas el software, tú lo instalás y cuando tú lo instalás, como te decía, hay un panel de control que es donde uno maneja el software. Entonces, a la hora de instalar, el software te pregunta si es que tú ya tenés una cuenta en el panel o si es que querés crear una nueva. Perfecto. Básicamente, ingresáis los datos y con eso ya tu computador queda registrado en el panel de control y ya podéis empezar a manejarlo de manera remota. Eso es gratis. Eso es gratis. ¿Qué cobran? ¿Y cuánto cobran? Bueno, lo que pasa es que en este panel de control, nosotros cuando hicimos el primer lanzamiento, pusimos un límite en la cantidad de dispositivos que uno puede monitorear.
¿Ya? Básicamente porque no tenemos recursos infinitos en el panel de control. Entonces, el momento que nosotros pusimos el límite, empezaron a llegar empresas y colegios y universidades, especialmente fuera de Chile, que tenían 100 computadores o 500 computadores o incluso 1000 o más computadores y querían poder monitorearlos bajo una cuenta, ¿cachai? Ya. Entonces ahí fue como, ahí un poco como que dijimos, ya, agreguemos la opción de pago para todas estas empresas que quieran pagar y además agreguemosles funcionalidades adicionales que permitan tener más control sobre los dispositivos. Entonces, ¿Te ha ido bien? ¿Tú ya estás recibiendo plata? Sí, sí, hoy día ya puedo decir que vivo gracias a Prey. ¿Sí? Y mis otros proyectos también. Qué buena. Sí, sí, tenemos, o sea, de hecho, nos ha ido súper bien fuera de Chile. Tenemos un montón de clientes en Europa, en Asia, tenemos incluso hasta distribuidores que están ayudándonos a llegar a nuevos mercados, al mercado corporativo. Qué bueno. Radu, ¿cómo vienen las mejoras para Cuánto Falta? Porque esta es la versión número 1.0. Claro. ¿Qué es lo que están trabajando para el futuro? Hemos planificado lanzar la versión 1.1 a mediados de mayo. ¿Ya? ¿Pronto? Y muy pronto. Va a incluir un historial de paradores visitados, favoritos, paradores favoritos de tus paradores que siempre usas, y ubicación por GPS. Geolocalización, digamos, te encontramos donde estás en el mapa y te mostramos los paradores que están cerca. Uno selecciona el que es el propio y ve la información sin tener que ingresar el código. Radu, ¿cómo fue este contacto que tienen ustedes con la cuenta o con la gente de Apple Store? ¿Cómo hacen ese link? Usted le dice, mira, tengo esta aplicación, me gustaría enviarla, porque no cualquiera llega al Apple Store que claro, que la global. Experiencia, la barrera más grande de entrada al App Store de Apple es el tema del desarrollo, porque desarrollar para esta plataforma no es trivial, digamos. Necesita, digamos, mucho aprendizaje de cómo programar y tuvimos la suerte de que Diego Torres, que está desarrollando esta versión para iPhone, quiso hacer como este aprendizaje con nosotros, digamos, y nos ayudó, digamos, y está en el proyecto y en onda. Y así estamos, digamos, empujando la aplicación. Pero para enviarla a la App Store, está siempre como el rumor de que es muy complejo, de que es muy engorroso. Y yo creo que eso es más que nada un mito. O sea, la parte más como complicada, entre comillas, es cuando uno envía la aplicación, cuando ya está lista, y tiene que esperar, básicamente. Que hagan las pruebas ellos, quizás. Claro, uno espera, nosotros esperamos 6 días. Dicen ellos que el 97% de las aplicaciones están aprobadas en 7 días. Entonces, en el fondo, es como una espera que probablemente es para que te digan que sí. Yeah. Casi nadie es rechazado en la App Store hoy en día, digamos. En un momento sí, fue mucho más duro. Yeah. Pero nosotros entramos en un momento donde ya está mucho más, digamos, carreteado. ¿Y si ustedes quisieran cobrar, les ponen más trabas o por el hecho de ser gratuito? Cuando uno quiere cobrar por algo en una aplicación, hay que, digamos, aceptar unos contratos especiales, yeah, admitir que uno vive en Estados Unidos, y eso un tema de impuestos. Por todo web. Uno lo prueba con 3 clics. ¿Sabes por qué? Y Tomás, esto va para ti también. Encuentro súper interesante la edad de ustedes, son súper jóvenes, tú tienes... 20. Y tú tienes... 28. No, estamos por ahí los dos. Pero a los 20 años que emprendas con una aplicación web y que a futuro ya puedas empezar a tener dividendos como estás teniendo tú, Tomás, claro, es súper motivador y de repente para los jóvenes que están viendo, sí, y tienen una idea... Es cosa de aplicar. Es cosa de hacerlo, digamos. Es cosa de tener la motivación y ponerse a trabajar. ¿Tú qué estudias? Estudio diseño en la Católica. ¿Diseño? En la Católica es diseño, digamos, integral. Sí. Ya, y entonces, claro, ¿tienes más un tema más con la aplicación? Claro, no, pero lo que aprendí de desarrollo de interfaces no tiene nada que ver con lo que aprendí en la universidad. Solamente todo esto lo aprendí autodidactamente, sí. Porque tú eres periodista, Tomás. Sí. Nada que ver con el tema del robo de los software. ¿Cómo entras? Sí, es básicamente la misma onda que el caso de Radu. O sea, esto... A mí me apasiona lo que hago porque me entretiene, lo paso bien. Al igual que en el caso de Radu, con Cuánto Falta, mis proyectos nacen de necesidades personales que tengo que quiero como resolverlas de alguna manera. Y un poco para mí es como te decía, es un juego de experimentar y ver si es posible con las herramientas que tengo de poder solucionarlo, ¿cachai? Entonces, en el caso de Tugar y otras cosas que he hecho antes, como que, perdón, en el caso de Prey y otras cosas que he hecho antes como Tugar, que es una página para buscar casa. ¿Todavía está? Sí, todavía está, tugar.cl. ¿Hogar? Tugar. Tugar. Como de tugar, salir a buscar. Ah, perfecto. ¿Cachai? Es como el desafío de poder ver si es que eres capaz como de armar de enchufar todas las piezas para que la cuestión funcione.
Qué buena. Entonces es lindo ver después de que la cuestión efectivamente funciona y que hay gente que puede recuperar su computador gracias a Bray. Sí, la llegada de la gente es como, es una sensación que es súper rica, en verdad. ¿Y cómo tienen esa llegada de, con la gente? Acá siempre terminamos hablando, ya estamos terminando la entrevista, pero de las redes sociales. Cuéntanos, tú tienes Twitter, Bray tiene Twitter, cuenta cuál es. Sí, alguien que quede enganchado con esta o con más preguntas, bueno, que pueda tener. Tenemos... ¿Cómo se puede comunicar contigo, Tomás Pulak? Bueno, la página web que aparece abajo y el Twitter que aparece al lado, no sé si la chunté. Bueno, prayproject.com es la página web, arroba prayproject es nuestro, el Twitter de Pray. El mío es Tomás Pulak entero, o sea, con todo el nombre junto. No me meto mucho a Twitter, pero trato de usarlo, o sea, es una herramienta bien potente. Facebook lo tengo. ¿Tienen el feedback con la gente? Sí, para nosotros es súper importante. Prey, particularmente, el software se desarrolla de una manera... Es software de código abierto. Entonces, el desarrollo del software es abierto en el sentido de que la misma gente nos propone ideas y funcionalidades nuevas que nosotros vamos agregando al software. Yo diría que incluso la mitad o más de las funcionalidades que hemos agregado al software vienen de los usuarios. Qué bueno. Rado, ¿usted las vías de comunicación que tienen con la gente, cuánto falta, de onda, su Twitter personal, mail, lo que quiera? Bueno, cuánto falta es arroba cuánto falta pp al final, como app, digamos, con la misma de cuánto falta. Y ha sido re bueno lo que hemos tenido con Twitter porque ha sido el único feedback que tenemos de la gente. Inicialmente la única promoción fue a través de Twitter y la respuesta ha sido increíble. Mi Twitter es Radutsan, R-A-Dutsan, como mi nombre. Está apareciendo ahora en... Está acá. en el PC. Y bueno, Onda Labs, si quieren seguirlo, de repente tuiteamos, es Onda-Labs. Porque vienen con más proyectos. Tenemos varios proyectos, algunos proyectos, digamos, secretos que vamos a proteger por la propiedad intelectual ahí para que no los copien. Pero que cuando los lancen, nos mantengamos en comunicación y a ver si podemos también profundizarlo y que sean tan útiles como este del Transantiago, que hasta el sonista Esteban Miño ahí lo está ocupando para irse para la casa. Oiga, muchas gracias, se nos hizo corta como siempre en televisión la entrevista, han pasado ya casi 22 minutos, pero quiero agradecerles, son un ejemplo, se los digo, de emprendimiento, jóvenes emprendedores que están saliendo adelante a través de esta herramienta. Muchas gracias, Tomás. Sí, no, gracias a ti, Cristian, por la invitación. Y que se repita cuando tengan ahí más otros proyectos, podemos volver a conversarlo. Muchas gracias, Rado. Muchas gracias a ti, Cristian, por invitarme. Y muchas gracias a ustedes por escuchar atentamente esta conversación de emprendimiento web con esta noticia, se podría decir de cierta manera. Terminamos este bloque, pero sigue informándose durante toda la noche acá en CNN Chile.